De un tiempo, los humanos de cera conocieron la ilusión de la paz. Hasta el día de la emergencia. Poco a poco, su valerosa defensa fue aniquilada. Tras la muerte de millones, para que no cayera en manos del enemigo, los humanos destruyeron su civilización. Ahora, la larga batalla contra su terrible destino ha llegado a un punto definitivo y desesperado. Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto, te hará falta. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no, las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron, Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. Mierda. Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. ¿Hoffman? Oh, mierda. Esto va a ser fabuloso. Oye, ¿tú eres el tal Marcus Phoenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y sí. ¡Wow! ¡De lujo! No tanto. Un traidor como usted no merece llevar el uniforme. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor, y cerca. ¡Muévanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. Acabaré con esos bastardos de un solo disparo. Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Es por eso que necesitamos el resonador. Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. Ahora sí que estoy furioso. ¡Allá arriba! Perdimos contacto con el pelotón Alfa. La última transmisión fue desde la Plaza Embry. ¡Quiero que vayan ahí! Encuentren a esos hombres y activen el resonador. ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Solo quedan dos! Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves, así que tendrán que ir a pie. Es el fin. ¡Todo despejado! Pero la teniente aquí presente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted, hágalo ya! Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix. No hago esto por usted.
Bueno, podría ser Alfa. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? No. ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador. Marcus. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alfa o los Locust tendiéndonos una trampa. Solo hay una forma de saberlo. El interior de la Casa de los Soberanos. Próximo objetivo, la Casa de los Soberanos. ¡Adelante! ¡Muévanse! ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema. A esta cosa le pasa algo. Se está trabando. ¿Lo ves? ¡Francotirador! ¡Tomen posiciones! Sí, eso fue precioso. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole. Pelotón Alfa, señor. ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Los esperan sentados en la tumba. Somos el pelotón Delta. Venimos a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacarlos de aquí. Bueno, claro que sí. Esperábamos el helicóptero, pero los radios no funcionan. Señor. Ya nos dimos cuenta. Son los sembradores. Interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato. Enterado. Estamos en el punto de extracción. ¡Los vemos! Nos vamos de aquí. Hombre, cada vez que veo esas cosas, vomito. Creo que te sientas junto a Marcus. ¿Quién te quiere, hombre? Sí, claro. Mucho amor. ¿Dónde está Rojas? Entendido que localizaron a otro pelotón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Venimos por Alfa y el resonador! ¡Vamos! Control. Aquí el soldado Phoenix. El teniente Kim está muerto.
Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alfa. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Muerto en combate. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es su mejor opción. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Bird. Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. Oh, mierda. Silencio. No se muevan. ¿Qué fue eso? Una Berserker puede oírnos y puede olernos. Necesitamos consejo. Que nadie dispare, Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo del Alfa? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala afuera y usa el martillo. Eso es lo único que funciona. Afirmativo, Delta fuera. Muy bien, chicos, escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Dom, andando. Control. Aquí Delta. Adelante. Te escucho, Marcus. El coronel Hoffman está entrando en línea. Informe. Estamos con Alpha y tenemos el resonador. Ah, muy bien. Esperen nuevas órdenes. ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. Entonces... Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de inmersión Lidia, al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. ¿Sargento? Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Hoffman fuera. Recibido. Típico. Nunca ascienden al más listo. No, siempre trepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica o qué? No, olvídalo. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál tipo de...? Ya basta. En marcha. ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que estupideces. Plan. Espera y verás, imbécil. Está en tus manos, Dom. Tranquilo, lo tengo. No los decepcionaré. Oye, Santiago. ¿Qué haces aquí? No hay noticias de la señora, amigo. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que nos vean juntos, ¿entiendes? No es bueno para los negocios, amigo. Dame ese Junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, amigo. Hablo en serio. Lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor, ahora mismo. Está bien, lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿sí? Como refuerzo. Así podemos usar las pistolas extra.
¡Hecho! Está en la estación de servicio. Chaps, ¿por qué no vas por él? ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. ¡Se acabaron los favores, idiota! Esto es mierda. Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale nada. ¡Hey, hey! ¡Quita las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Bert, cambio fuera! Tu nombre. Mira esas estúpidas caras. Nos envía Franklin. Oigan, carajo. Sé lo que hacen aquí, ya los vi. Buscamos la estación de servicio, Chaps. ¿Ah, sí? Pues buena suerte. No hay ninguna luz desde aquí hasta allá. Están bien jodidos, ¿eh? Oh, eso creo. Bueno, da igual. Entra a la casa, yo encenderé las luces. Jack, quédate y establece una conexión con este tipo. Ah, sí, bien. Hablaré con tu bote de basura. Confíen en mí, muchachos. No lo estropees. Oye, hombre, voy a cagarla. No volveré a ver tu culo porque te vas a morir. Voy a matarlo. ¡Dom! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drone! ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¡Entren! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, cabeza hueca! Soy Marcus. Tenemos el Junker. ¿Me escuchas? Sí. ¿Están en camino o qué? Acá nos estamos hundiendo. Ya casi llegamos. ¿Qué? Parece que necesitan su ayuda. Hagámoslo. ¿Una broma? Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. No funciona. Estas puertas son gruesas. Control, aquí Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien, tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bert, ustedes por ahí. Iremos por la derecha. Usen el radio cuando encuentren la entrada. Ay, hombre, no sé, no parece buena idea. Voy a tener en cuenta tu consejo, Gus. Ahora vamos. ¡Sí, señor! Vámonos, Cole, muévete. Maldición, Marcus. Lo superará. ¡Ah!
alto el fuego! Cerdo. Por fin, el equipo de rescate. ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. Estoy listo. Buscamos la sala de control de los carros. ¿Dónde está? Bien, tienen que bajar al piso de la fábrica por esa puerta, pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. Cerdo. Eso fue divertido. Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estén en la mina, tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Háganlo antes de que amanezca. No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. Bien, ya estoy harto de fallar. Control, aquí Delta. Está hecho. Resonador detonado. Lo conseguiste, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente. Todo el día. ¡Delta! Malas noticias. No funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Bird! ¡Vamos!
decir que ese asqueroso resonador no cumplió lo que prometió. Según Anya, estamos perdiendo datos en, no sé, en casi toda la red. Ni con 100 resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira, son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. ¡Phoenix, informe! Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Ay, no puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este, de la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del Sargento Phoenix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. ¡Desvíe esos helicópteros, teniente! ¡Llevarán al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este ya! Primera zona de lanzamiento. Estamos en Barricada Este. Repito, Barricada Este. Cambio. Recibido, Delta. Atención. Hay sobrevivientes donde se accidentó el 2-5. Esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente. Haremos las dos cosas. Bird, tú vienes conmigo. Cole y Dom irán por la calle. Los cubriremos. ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Ahora! ¡Mierda! No irán a ningún lado aún. Está bien. Tom y yo primero despejaremos el camino. Alcáncennos cuando puedan. ¡Maldición! ¡Esto terminará algún día! Control, aquí Delta. Adelante. Detecto actividad sísmica dentro de la casa. Quizá haya túneles de locos dentro. Ha recibido, Anya. Estamos al tanto. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, chicas? Hay locust adentro. Alcanzo a ver algo más. Un transportatropas detrás de la casa. Ya podemos salir de este agujero de mierda. Sin ofender. Un transportatropas no funciona. Te dije que lo arreglaría. Escuchen, no hay tiempo. Vuelvan y asegúrense de que el transportatropas funciona. Vamos a entrar.
Jack, conéctate a ver qué encuentras. Muy bien, Anya. Estoy obteniendo los datos. Un segundo. ¿Qué estamos buscando? Túneles de Locust. No parece posible. No puede haber tantos túneles. Es un canal. La corteza del planeta está llena. Está por todas partes. ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes. Entonces salgamos de aquí. Empieza a sacar los datos. No puedo. Los archivos son demasiado grandes para este ancho de banda. Entonces nos los llevaremos. Jack, descarga estos datos. Confirmado, pero tardará un rato. Muchachos, la guerra aún no ha acabado. ¿Pueden venir acá? Danos tu ubicación. Al frente de la casa, segundo piso, rápido. Vamos para allá. ¿Quién decidió aparecer? ¡Los Locust están afuera! ¡Sí! ¡Uh-huh! ¡Adelante! Cole y yo protegeremos el transportatropas mientras esperas a Jack. ¡Manténlos fuera de la casa! ¿En un tren? Afirmativo. El mando identificó un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo. El tren entregará la bomba y sus datos cartográficos harán el resto. Entonces, ¿a dónde vamos? Se encontrarán con el tren en la estación de Timgar. Enterado. Delta fuera. ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Ay, mierda! No me extraña. ¡No, pedazo de...! ¡Tenemos compañía! ¡Luchemos! ¡Eso es mentira! ¡Nos estaban esperando! ¡Saben lo que estamos haciendo! Control, aquí Delta. Tenemos un puente levadizo abierto. Necesitamos energía en este sector. ¿Qué hacemos? Recibido, Delta. Espera. Veo cables eléctricos en el suelo cerca de su ubicación. Sigan el muelle hasta el parque Nazar e intenten repararlos. Enterado. Dom, tú ven conmigo. Bert, Cole, vigilen el transportatropas. Esto es una locura. Tiene que haber otra forma. Bert, es mi pelotón. Yo mando. Nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad. Como usted diga, señor. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? Debemos estar cerca de esos cables eléctricos. ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí. Allá adelante, al otro lado del parque por el viejo teatro. Vete y haz que Jack empiece a repararlos. Nos vemos en los cables eléctricos. ¡Armas! ¡Es hora de jugar, bebé! ¡Bruma! ¡Carajo! ¿Regresó? ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! Tranquilo. Mira esto. ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven por mí! ¡Salgan de ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Acaso estás loco? Los locos intentan subir a bordo. Repite, Control. Te estamos perdiendo.
perdiendo. Eso no suena bien. ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no, vamos a pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. Ah, sí, Marcus. ¡Boom! El Vermax se fue, muchas gracias. Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Bert! ¡Sal de aquí! ¡Ven acá! ¡Es justo ahí! ¡Hermano! ¡Esa cosa nos ha perseguido por todas partes! Muy bien. ¿Y ahora qué, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Mierda, aún no funciona. Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos restablecer la comunicación de inmediato. Vamos por el sembrador. Genial. ¿Y ahora qué? No, esto en verdad da asco. Control, estamos en la central eléctrica de Dingad. Enterada, ¿cuál es su estado? Estamos entrando. Deséanos suerte. Bert, Cole, recojan a Jack y vayan a la derecha. Dump, vamos a restablecer la energía. Mierda, ahí está. ¿Y ahora qué? Ahora lo hacemos entrar. ¿Eh? Transformadores. ¿Dónde? ¡Por ahí! ¡Por el camino de acceso! ¡La valla está abierta! ¡Corre! Anya, ya hay electricidad en el puente, nos vamos. Marcus, perdimos el control, así que deberán subir al tren en marcha cuando pase por la estación de Dingad. Enterado. Hay que subir a un tren en marcha y recuperar una bomba. Este día se está poniendo mejor y mejor. Aquí. ¡Sirva de la reina! ¡Guau! ¡Al ataque! ¡Rip!
vamos. Ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. O muramos. Y aún no.